Bienvenidos a la socioguiachihuahua.com. En esta media hora de programa estaremos conociendo el municipio de Galeana. Estatuas, paisajes, actividades económicas principales, platicaremos del trabajo del ciudadano presidente Basilio Zabata Salaices. Ya nos están haciendo un pozo gracias al señor gobernador, ¿verdad? Que nos apoyó luego y nos mandó la máquina. Conoceremos una de las más bonitas presidencias municipales de nuestro estado, la cual cuenta con un pequeño museo. ¿Cuánto perjudicó el granizo en este municipio? Nos encontramos aquí en una de las parcelas con el señor, ¿cuál es su nombre? Manuel Nevares Escarce, oiga. Oiga, don Manuel, ¿qué tanto le afectó la caída del granizo por esta área? Pues en esta área donde estamos nosotros aquí, cayó una barbaridad de granizo, fue un escándalo lo que pasó, fue pérdida total completamente en todos los cultivos. Conozcan la más grande necesidad y urgente necesidad de los habitantes de Galeana. Es el agua. Como está viendo, el señor presidente nos hace el favor de traerla en una pipa, pero no es potable y pues las personas la agarramos en lo que tengamos, por ejemplo aquí en tinacos, pero a veces nomás en botes y lo que nos alcanza. Es mi niño, ahorita está bien malo y ahorita voy con el doctor también con él por falta de agua. Ok, a ver, ábrale allá la llave. Y por supuesto, la presidenta. Un saludo desde el municipio de Galeana. Esperando nos visite pronto a esta su casa. Y la directora del DIF nos platican de sus actividades. Una de las más importantes son las dotaciones de despensas, de desayunos calientes y fríos. Las dotaciones de despensa pues, son para los grupos vulnerables. Esto y mucho más en la nueva temporada de la socioguiachihuahua.com.